Hola amigas y amigos de este tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá, el canal con el corazón de mamita. Esta mañana vamos a preparar un plato a base de coliflor. Haremos en esta oportunidad un saltado de coliflor con un estilo personal. Vamos a ver los ingredientes. Tenemos aquí 600 gramos aproximadamente de coliflor que está cortadito así en esta forma. Es más o menos la mitad de una coliflor y yo lo he pesado para que ustedes tengan aproximadamente una idea de cuánto de coliflor se está utilizando en esta receta. Tendremos también medio kilo de papas, el cual vamos a freírlas. Yo las tengo, como ustedes ven, en un tazoncito con agua para que no se nos vayan a negrear hasta el momento que vamos a utilizar. La cantidad de papas que utilicen ya es a gusto, ¿no? Tú puedes ponerle un cuarto, medio kilo, según como gusten en tu casa en las papas fritas. Necesitaremos también 350 gramos de carne, el cual lo hemos picado como para lomito saltado, así larguitos, ¿no? Pero también podemos utilizar pollo, ¿no? Entonces, pero esta oportunidad vamos a usar carne. Necesitaremos también 100 gramos de tomate, el cual yo lo he picado y le he sacado la piel y le he picado en forma cuadrito. Necesitaremos también la cuarta parte de un pimiento. No necesitamos un pimiento entero, este es un pimiento grande y yo, como ustedes ven, es una pequeña cantidad de pimiento. De igual manera, un pedacito nada más de un ají, no necesitamos mucho. También un trocito de kion, comino, pimienta, perejil picado, 100 gramos de cebolla picada a cuadrito, sazonador, si eso es lo que ustedes utilizan en casa, si no les gusta el sazonador, no le ponen, chuño, una cucharada grande, esas de sopa con las que tomamos la sopa, esa es la medida que estoy utilizando de chuño. 3 cucharas también de ají especial, ají colorado, una cucharada de ajo molido, sal al gusto, vinagre necesitaremos, media cucharada, 2 cucharadas de sillao y aceite para freír y también aderezar nuestra coliflor saltada de esta mañana. Ya teniendo los ingredientes, entonces estamos regresando en un minutito. Volvemos. Y bien, chicas, chicos, ustedes vieron que ya tenía yo el tazón con la coliflor ya picada, ¿no? Pero vamos a hacer una pequeña muestra para aquellas personitas lindas que no saben cómo picar la coliflor. Pues hemos agarrado uno de los troncos de la coliflor, como ustedes conocerán, y la vamos a partir así en dos, ¿no? Con mucho cuidado, no se me vayan a cortar. Y por la parte de abajo del tronquito, con la ayuda del cuchillo, vamos a hacer de esta manera toda la coliflor. Ustedes van a hacer de esta manera su coliflor. Una vez que tienen listo, juntan con el resto de la coliflor que tengan y ya está lista la coliflor para poder ser utilizada. Igualmente, el trocito de kion que se les ha pedido para esta receta, vamos a rallarla. Ustedes con el rallador que tengan en casa van rallando y este es el kion que vamos a utilizar. Muchas veces también se puede poner entero, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos toca a veces el trozo de kion y bueno, pues pica un poco y no es muy agradable, ¿no? Entonces, teniendo estas indicaciones listas, nos vamos ya a preparar nuestro delicioso plato del día de hoy, nuestra coliflor saltada. Y bueno, amigas, amigas, vamos a empezar ya a preparar nuestro saltadito de coliflor. Nos vamos a poner un poco de aceite, unas 2 cucharadas
unas 2 cucharadas aproximadamente. Vamos a esperar que caliente. Este es el inicio del aderezo peruano, que es una maravilla. Entonces, una vez que tenemos ya caliente el aceite, procedemos a poner la cebolla. Amigas, amigos, si también es de su preferencia, ustedes pueden utilizar la cebolla tipo para lomo saltado. En mi caso, yo prefiero utilizar la cebolla así a cuadritos. Entonces vamos a freír, como siempre les recomiendo, darle el tiempo preciso darle el tiempo preciso a nuestros ingredientes para nuestra comida. Entonces esto será unos 2 o 3 minutos. Mientras esta cebolla va tomando punto, yo regreso en unos 2 minutitos. Y bueno, amigas, aquí ya tengo ya la cebollita muy bien frita, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Hay que estar controlando también el fuego, porque si ustedes no controlan la candela o el fuego, también pueden correr el riesgo de que se les queme el aderezo, que es la base de nuestras comidas. Entonces, una vez listo esta cebollita, vamos a ponerle la cucharada de ajo. Y de igual manera vamos a freír. Aquí está. Darle el tiempo para que se fríe. No mezclemos todo junto porque no les da el sabor que realmente esperamos en nuestras comidas. Vamos a freír bien el ajito. El aroma que sale es delicioso. Seguimos friendo. Con mucho cariño, con mucha paciencia, como siempre les digo, amigas, amigos. Una vez que se ha frito nuestra cebolla con el ajo, vamos a ponerle el ají colorado, el ají panca o el ají especial, como se le conoce a este ají. Que le digo a nuestros amigos de fuera de nuestro Perú o de nuestro país, que es un ají que lo elaboramos remojándole, sacándole las pepas, sacando la semilla, mejor dicho, y remojándolo para que no pique. En realidad le da un sabor muy, muy delicioso a nuestras comidas, pero no pica. Pero sí le da un muy buen sabor. Entonces, igualmente que la cebolla, igual que el ajo, vamos a darle el tiempo suficiente y necesario a este ají colorado. Siempre moviendo para que no se nos vaya a quemar. Aquí vamos a echarle un poquito de sal. No mucha, porque como lleva nuestra receta también, sillao o salsa de soya o soja, como le dicen, tenemos que ir con mucho cuidado con lo que es la sal. Miren ustedes, cuando el ají panca, el ají colorado, ya está en su punto, comienza a separar lo que es los ingredientes. Miren. ¿Ya? Entonces, hay que freír muy, muy bien este aderezo. En este momento vamos a agregar la carne. Vamos a agregar la carne, vamos a estirarla. Miren ustedes. Ustedes pueden utilizar, en este caso yo estoy utilizando un trozo de bistec, como le dije, 350 gramos. Ustedes pueden ponerle pues lomo, un churrasco, una carne para guiso, algo que sea suave, ¿no? Porque si la carne es muy dura, pues entonces no va a ser muy agradable, al menos para nuestras abuelitas, los abuelitos o los niños más pequeños de casa. Entonces vamos a dejar ahí que se fría también la carne. Mientras tanto, yo los dejo un momentito para esperar que esta carnecita esté en su punto. Así que ya volvemos.
Y bien, amigas, amigos, estamos ya más o menos unos 3 minutos que hemos puesto ya a cocinar la carne. Vamos a mover mezclando bien. Uniendo los aderezos con esta carne, que es la base de nuestro saltado de hoy día, a un estilo muy de esta tu amiga Estelita. Una vez que tenemos esto aquí, vamos a ponerle el tomate y vamos a sazonarlo con pimienta a gusto, amigas, amigos. Como siempre les digo, hay casas donde no utilizan este tipo de condimentos, ya sea por cuestiones de salud o gusto. El comino, que a mí sí, la verdad, me encanta ponerle mis comidas. Vamos a ponerle ahí el guioncito que está rallado. Vamos a mover. Ahí está. Mezclamos muy bien. Hemos echado pimienta, comino. Y ahora es el momento de que, si ustedes les gusta usar el sazonador, le ponen. No, entonces hay un ingrediente que no les dije, amiguitas, amiguitos, es el orégano, que también le vamos a poner en este momento un poquito de orégano. No, aquí estamos. Y vamos a ponerle también el ají amarillo y el pimiento. Mezclamos. Y vamos a agregarle, para que esta carnecita se cocine, un poco de agua. Lo que queremos es que ablande la carne y vamos a dejarlo allí un buen rato, ¿no? Es aproximadamente un cuarto de taza. Vamos a ponerle allí. Vamos a mover. En realidad, si lo hacemos con pollo, es mucho más rápido. Pero en esta oportunidad la estamos haciendo con carne de res. Entonces, una vez que hacemos una vez que ponemos de esta manera nuestro aderezo con la carne y el poquito de agua, vamos a tapar nuestra olla, bajar el fuego, porque lo que queremos es que esta carnecita en este momento se cocine. Entonces vamos a dejarla ahí por un espacio de 5 a 8 minutos para que ablande bien esta carne. Una vez que hayamos comprobado que la carne ya está lo suficientemente blanda, entonces ahí vamos a regresar. Así que ya volvemos. Bien, chicas, chicos, han pasado 8 minutos que les encargué que tapen y que dejen cocer la carne. Yo voy a probar cómo está la suavidad de esta carne. Como le digo, depende del corte de carne, sea el guiso o el churrasco, lo que ustedes pongan en su comida. Entonces vamos a probar. Al mío todavía le falta. Yo voy a tapar. Igualmente, ustedes también tapen, bajen el fuego y dejen que siga cociéndose la carne. Al momento que ustedes prueben que ya la carne está blanda, entonces vamos a regresar a continuar con nuestra preparación de este delicioso saltado de coliflor. Mientras se cocina nuestra carne, les invito a que vean, ya yo estoy friendo las papas que se les ha pedido, que es necesario también para esta deliciosa receta del día de hoy. Una vez que ustedes terminan de freír sus papas, las ponen en un tazón, en lo que ustedes tengan, con un papel que absorba la grasa. Entonces, teniendo esta recomendación, yo ya estoy volviendo. Me quedo friendo mis papitas, así que ya volvemos. Bien, amigas, amigos, yo ya probé, han pasado 15 minutos. La cocción de la carne que yo estoy utilizando ya está suave. Ustedes, por favor, fíjense igual manera que la carne que utilicen esté suave. Tiene que quedarles así como ustedes están viendo, jugoso. Entonces, en este momento vamos a agregar la coliflor. Vamos a agregar así, de esta manera.
vamos a ponerle así, la coliflor. Una vez que hemos hecho esta operación, aquí vamos a ponerle las 2 cucharadas aproximadamente de sillao. Vamos a hacer de esta manera, teniendo en cuenta mucho cuidado con lo que es la sal. Entonces, unas 2 cucharadas aproximadamente. Ustedes tienen que ir probando la sal. Y también vamos a poner aquí la media cucharada de vinagre. Ahí. Entonces, ahora vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine la coliflor. Bajan el fuego, tapan y dejan que prácticamente a vapor se termine de cocinar esta coliflor. Yo estoy con ustedes en unos minutos. ¡Ya volvemos! Amigas, amigos, han pasado 5 minutos. En este momento vamos a aprovechar que ya bajó un poco el volumen de la coliflor y nos va a permitir mover. Vamos a mover, miren ustedes. Vamos a mover y vamos a aprovechar en probar la sal. Entonces aquí vamos a rectificar la sal. Al mío le falta un poquito, ustedes también tienen que ir probando. Recuerden que le hemos puesto sillao, salsa de soya o soja, entonces vamos a tener que tener muy en cuenta la sal. Miren ustedes, es jugoso. Entonces vamos a volver a tapar y dejar que siga en cocción nuestra coliflor. Vamos a tratar de ponerle el jugo encima, que vaya mezclando. Ya, entonces, chicas, chicos, amigas, amigos, volvemos a tapar y ya regresamos en unos minutitos. Y bien, amigas, amigos, han pasado 12 minutos. Vamos a destapar nuestra olla, nuestra sartén, en lo que estemos preparando. Miren ustedes cómo va quedando ya nuestra coliflor. Ustedes vayan con un tenedor probando cómo va la cocción de la coliflor al gusto de ustedes, ¿no? Si les gusta bien cocido o no les gusta muy cocido, entonces esas cosas, ese detalle ya ustedes lo ven en casa. Yo lo estoy dejando ya hasta este momento, son 15 minutos que está cocinando esta coliflor. Entonces, en este momento, el chuño que se les pidió, recuerdan en la receta, le hemos puesto un poco de agua, vamos a disolverlo y vamos a agregar a nuestra preparación, así de esta manera. Vamos a mover, vamos a subirle un poquito el fuego, porque esta coliflor ha sido cocida o cocinada a fuego muy lento. Miren ustedes, amigas, qué delicia. Algo simple que sí demanda bastante paciencia, porque como ustedes vieron, los ingredientes que lleva hay que tenerlos picaditos y tener paciencia. Entonces, en este momento vamos a bajarle el fuego nuevamente y vamos a dejar que cocine 2 minutos. Yo le estoy bajando el fuego y volvemos a taparlo y lo vamos a dejar 2 minutos, y dentro de 2 minutos estamos con ustedes, así es que ya volvemos. Y bien, amigas, amigos, ya pasaron los 2 minutos, vamos a volver a destapar nuestra olla y ver cómo está nuestro saltado. Está perfecto. Vamos a dar una movida para que ustedes observen la contextura de este preparado del día de hoy. Entonces vamos a apagar la cocina, el fuego de la cocina, y aquí vamos a espolvorear el perejil picado. Miren ustedes, amigas, amigos, muy apetitoso, provocativo, y ya está listo para servir. Entonces, en unos segunditos estamos ya emplatando este delicioso saltado de coliflor al estilo de tu amiga Estelita. Así es que ya volvemos.
Y bien, amigas y amigos, ya estamos listos para servirnos el menú del día de hoy. Este delicioso saltado de coliflor. Yo quiero hacerles notar que este preparado, desde que hemos echado la coliflor, han pasado de 15 a 18 minutos para que ustedes también tomen en cuenta la cocción que debe de tener esta coliflor tan deliciosa. Aquí tengo ya en mi plato una porción de arroz, papitas fritas. Si ustedes quieren, lo pueden hacer sin las papitas fritas para que sea mucho más light, como decimos nosotras las mamis. Entonces vamos a servirnos. Aquí también, vean ustedes, tengo las papitas fritas que se les pidió en la receta del día de hoy. Vamos a tomar una buena porción y vamos a servir nuestro plato riquísimo del día de hoy. Aquí está. Miren ustedes, amigas, amigos, chicas, chicos que nos siguen en este canal. Este es el final, este es el resultado de este delicioso plato que hemos preparado el día de hoy. Aquí está, amigas, amigos. Entonces solamente nos queda animarnos todos ustedes que nos están viendo a prepararlo. Ya vieron, es sencillo. Sí les digo que van a necesitar bastante paciencia, pero el resultado es el que ustedes están viendo. Un plato muy delicioso para toda nuestra familia. Entonces, les invito a aquellas personas que por primera vez están viendo nuestro canal, este canal de Aprendiendo a Cocinar como Mamá, pues si les ha gustado, suscríbanse, todos son bienvenidos. Y a ti, amiga, amigo, que siempre nos está siguiendo, pues regálame un like, como siempre lo sueles hacer. Antes de despedirme, pues tengo para ustedes un regalo tan bonito que es la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo digo amén. Y ya saben, amigas, amigos, con el cariño de siempre los espero hasta una próxima oportunidad. Dios me los bendiga. Un beso para todos ustedes. Bye.